Es que ha ocurrido, he tenido un pequeño error, tenía el volumen bajado, el fader bajado, lo he tenido que subir paulatinamente, se ha notado, ¿verdad? ¡Qué lástima! Nos vamos con una carta y con un tema. Desde Ponferrada, escrita el... Muchísimas gracias, nos vamos ya con el último disco del programa del miércoles. Es La Presión de Impacto, directamente desde Valencia. Gracias, mañana jueves 6, volveremos. Llegan a tu cuerpo. Presión, loco, sonidos.
sueños entran en tu mente. ¡Arriba, fuerza máxima! Música, This is America. Los discos números uno de Estados Unidos. Funky, Soul, and Rhythm and Blues. De 4 a 5 de la tarde, solo música americana en el programa musical number one de la radio. This is America. Oh,
Charlie Lono y Cimental Tío, que un día se fueron a la montaña con el tirolés y consiguieron cantar juntitos esta cancioncilla tan bonita. Ahora vamos a volar como una mosca. ¡La mosca! Vamos a volar con el nuevo de Two Brothers on the Fourth Floor, Fly Through the Starry Night, el más reciente producto de los Two Brothers on the Fourth Floor, que ahora mismo repasamos juntos. Si no te gusta, lo dices, lo escribes en una carta y nos la envías a Rambla 126, Barcelona 08002, primer piso, no lo olvides. Y tampoco olvides poner en el sobre para el programa It's Your Time, en Onda Cero Música. We'll be right back.
Time. Nos vamos a marchar con una carta, ¿eh? Y luego con un tema, como siempre. Hola, Tony, soy una hermana en el ritmo que... Hollinger. Llamando al planeta Tierra. Hay alguien ahí. If the Reuter. ¡El Uterio! ¡Ya está aquí, Lonny! Thinking that our love comes back.
prácticamente nos vamos ya, pero queremos leer una carta antes de hacerlo. Tengo una aquí. A ver, adelante, David Jiménez. Además, me ha costado mi buen rato de repasarla, porque la letra, bueno, sí es mayúscula, pero me cuesta un poco. Madrid, 5 de marzo de 1995. Hola, locos del Ruta 10. Hoy no empiezo con la hora que es porque no tengo el reloj puesto. Ayer no fui de marcha y escuché el programa desde el principio al final. Quiero dar las gracias a Fabián por leer mi carta ayer sábado 4 de marzo de 1995. De nada. Pero tengo que echarle la bronca porque no leyó exactamente lo que ponía en la foto. Yo no me lo tengo tan creído, pero muchas gracias de todas formas. Una pregunta, ¿qué habéis hecho con la foto? Espero que no esté en algún basurero de Varna. Mi madre me acaba de traer el reloj, son las 12 horas de la mañana. Ah, felicidades David, ya era hora, hombre, gracias, hijo, ya era hora, hijo. Uy, mi mamá. Otra pregunta, ¿por qué no habéis celebrado una fiesta para celebrar que el conje se ha sacado el carnet? Porque me fui a celebrarlo a Villarreal, ¿no? No, lo vamos a celebrar el día 17 de junio en Madrid, insisto. Lo vamos a celebrar el día 17 de junio en Madrid. Podré entrar. Y no queremos derrapando. que falte nadie, porque... Bueno, no me voy a meter con la gente. Aquí está hablando. ¿Sí? Dice, sobre la madre de todas las fiestas, si la hacéis en Madrid, no la hagáis en el pabellón de deportes porque es algo pequeño. Tercera pregunta. ¿Sabéis cuándo volver a Madrid Paco Pile? La presentación de energía positiva dijo que... Oye, vamos a ver. Nosotros de momento, y como no... Hemos recibido respuesta positiva por parte del público con respecto a la madre de todas las fiestas. Pero que me ha gustado eso, ¿eh? Lo de la madre de todas las fiestas está muy felicidades bien. Felicidades a esta oyenta. Oyenta. Esas son palabras del It's Your Time. A ver. Decía nuestra hermana, me pegaba bronca porque no había leído bien lo que ponía en la foto. Exacto, de la foto ponía que de una hermana en el ritmo que no es muy guapa, que ponía que era fea. Y para mí, no hay ninguna hermana en el ritmo que escucho este programa que sea fea. Muy bien, ha quedado muy bien. Se ha metido al personal femenino en el bolsillo. Yo creo que está llorando la mayoría de la peña que está escuchando este programa. De todas maneras, perdón Fabián, estábamos hablando de otro tema, de la madre de todas las fiestas. La madre de la fiesta. A mí no guapa, y, sí. Con respecto a lo que ha apuntado esta hermana en el ritmo del pabellón, no sé qué, que sí, se va a quedar pequeño. De deportes. De momento lo vamos a hacer en un espacio muy, 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 muy grande, pero que no es un pabellón polideportivo ni tampoco es un estadio. ¿Se puede decir? Porque no lo sé yo. Todavía no me lo has dicho. No lo quiero decir todavía para no adelantar acontecimientos. De todas maneras, en función de la gente que vaya a acudir, porque claro, igual solo de Madrid y alrededores se presentan como 5.000 personas. Modestia aparte, igual puede ocurrir, puede pasar absolutamente todo. Y entonces suma las 5.000 del resto de España o las 10.000, en fin, que en función de la gente que veamos que se va apuntando a la historia, pues vamos a cambiar en el último momento de espacio, de lugar para montar la fiesta. Podríamos ir a la Moncloa. Una hora antes del concierto, pues podemos recorrer. Sí, todo el mundo. A la Moncloa, Felipe, sal de ahí. Lo que sí podemos adelantar es que. ¡Nada! No vamos a adelantar nada, no sea que la competencia se nos copie. ¡Uy! Lo que tenemos preparado, no lo vamos a decir. No. Sorpresa. No. No es nada, no se ha hecho nunca. No es nada. No, pero vamos a hacer nada. Va a dar mucho. Mucho que hablar y durante largo tiempo. La madre de todas las fiestas. Bye.
Queremos bailar y movernos al ritmo de los discos que solicitáis a la vez vosotros a través de las cartas. Hablando de cartas, tenemos un par de ellas preparadas por aquí para leer más tarde. Ahora Ramírez está aquí con nosotros. No hace falta que te diga quién es Ramírez, ¿verdad? Recuerdas perfectamente mogollón de éxitos de Ramírez. Este es el Baragonda Cero Música, el más reciente, además con Picture Disc. Yeah!
Cero Música en cadena para toda España. El It's Your Time y la sorpresa a nivel internacional de Ramírez. Vamos a continuar. El tema se llama Bienvenido al Nuevo Nivel. Uno de los temas incluidos en el Baila o Muere. Un tema que a todos nos suena, pero a lo mejor todos no sabíamos de qué se trataba. Yo te lo digo desde aquí, desde Onda Cero Música, desde el It's Your Time. Bienvenido al Nuevo Nivel. El nombre del tema, la formación, Vinyl Juice. Bienvenido al Nuevo Nivel. Al mundo de al mundo de la fiesta, que os voy a decir que no sepáis de este programa, Litio Time. Bienvenido al Nuevo Nivel desde el CD Baila o Muere, Vinyl Juice, en Onda Cero Música, Ruta 10. Venga, que tenemos más cosas interesantísimas. Por ejemplo, el tema de Alex Party. ¿Quién no conoce el de Alex Party? ¿Quién no dice, oye, a mí me gusta Alex Party? Porque además queda muy bien decirlo, ¿eh? El tema se llama Don't Give Me Your Love. I love me, but it never felt that way. I tried so
your life, I still want you to be my wife, yeah. You told me time again, now you don't wanna be my friend. No te cortes, a mí me gusta Alex Porti, el maxi single de Alex Porti, Alex Porti, si quieres sonar un poco más internacional. Don't Give Me Your Love, el nombre del tema en cuestión, Onda Cero Música en el Ruta 10 de hoy, miércoles 5 de abril. Un par de chicas, se llaman Strange Harmony, artísticamente. Heaven One es el cielo número uno. Imagino que el próximo maxi de Strange Harmony se llamará Heaven Two. Por lógica tendría que ser así, ¿no? Como diría Ricard Martí, de lógica. Y ahora, como no se puede defender, pues me meto un poco con él, ¿vale? Es que no está aquí, ¿sabes? Ricard Martí en este momento está en otro locutorio. Bring it on down.
extraña armonía que invade nuestros oídos un par de chicas que se, bueno, la verdad es que pinchaban y un día decidieron meterse a aprender algo de música para poder hacer algún que otro producto. Este es su primera experiencia en formato maxi single. Heaven One, el tema Strange Harmony, la formación. Vamos a la cama, vamos a por la carta prometida. Muy buenas, señor Pérez. Con la presente me dirijo a usted para ponerle en conocimiento de la misión que me ha sido encomendada. Soy vasco de nacimiento, por lo tanto mi fama de bruto y cerrado es grande. Mi nombre es Terminator y soy un asesino a sueldo. El último trabajo que me han propuesto podemos decir que es bastante desalentador para su persona y sus más queridos allegados. He sido contratado para literalmente quitarlo de en medio. Mis honorarios son bastante elevados, pues modestia aparte me tomo muy en serio mi trabajo, pero es que esta vez voy a cobrar mucho más de lo habitual, ya que mis instrucciones son las siguientes. Primero, atarle y amordazarle. Segundo, arrancarle las uñas de pies y manos. Toma ya. Tercero, someterle a un tratamiento a base de descargas eléctricas durante un tiempo prudencial. Cuarto, arrancarle todo el pelo y vello de su cuerpo a tirones. Quinto, bañarle los pies en una solución ácida hasta que puedan entreverse las construcciones óseas de los mismos. Quinto, rociarle el resto del cuerpo con algún líquido inflamable poco concentrado y proceder a su flambeado. Sexto, seguir el tratamiento con una pequeña operación en el vientre para hacer sacar a la luz sus intestinos y vísceras internas. Séptimo avo. Sazonar toda la zona con abundante sal, a ser posible de gran diámetro de grano. Y octavo, por último, se procedería a la extirpación de la parte superior de su tronco para una futura reducción de la misma por parte de alguna tribu especializada en tareas de este tipo. El proceso, como podrá comprobar, es bastante laborioso y necesita de una grande habilidad por parte del operario, con lo que quedan justificados mis altos honorarios, aunque como todo en la vida el problema tiene una solución bastante fácil por su parte y es la premisa que me ha sido impuesta por parte de mis clientes. La única manera que tendrá de liberarse de este tratamiento y por el cual dejaría de cobrar una buena suma es la de retrasar el horario del programa Ruta 10, por lo menos hasta que la luz del sol no sea percibida por medios ópticos habituales. Muchísimas gracias, hermano, en el ritmo, por esta carta simpática. Firmado Terminator. Bueno, tío, ahora te lo digo yo. Cambias el horario a las 22 horas o simplemente te rebano el pescuezo. Muchísimas gracias por esa... Bueno, la verdad es que lo intentaremos. No te quepa duda que vamos a dirigirnos hacia el despacho adecuado para hacer esa solicitud y vamos a acompañar esa reunión con la presentación de esta carta que nos has enviado. Seguimos, continuamos con el nuevo de Cranberries, que también ha sido versionado por Ororo en plan dance. Ode to my family. You're drawn away from me.
Somos Escoria. Bueno, bueno. Vamos a continuar Onda Cero Música Ruta 10. No te rías, por favor, no te rías ahora mismo. Espérate a que aparezca la risa del Masi Single de Wix. Don't know. Thank you.
Ha 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 ha!